Y ahora en Claves para un Mundo Mejor es un privilegio darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina. Rector, gracias por darnos este espacio aquí en Claves para un Mundo Mejor. Y bueno, qué gran noticia que debe haber sido darle la bienvenida a la vuelta presencial en la universidad, ¿verdad? Una alegría inmensa volver a ver seres humanos, volver a ver alumnos, chicos, circulando por los pasillos, poblando las aulas, interactuando, ese vínculo humano tan necesario para la educación. Porque nosotros decimos que la relación médico-paciente no puede ser virtual, la relación médico-paciente es presencial. Y de la misma forma, la relación docente-alumno es una relación presencial, es una relación de vínculos humanos. Educar implica nutrir, y es muy difícil nutrir a través de una computadora. La computadora y la virtualidad fue algo que nos sirvió durante una etapa de pandemia en donde no teníamos contacto con otros seres humanos. Pero la educación virtual empobrece la educación universitaria. La virtualidad empobrece la formación universitaria. La verdadera formación universitaria es una formación presencial, que se nutrirá de la virtualidad en cierto porcentaje, pero que no puede ser exclusivamente virtual. Nosotros incorporamos el modelo de aulas híbridas o bimodales, en donde hay un grupo de alumnos en el aula y otro grupo de alumnos que puede seguirlo en su casa. Pero inmediatamente los de la casa pasan al aula y algunos del aula pueden pasar a la casa. De esta forma, la presencialidad del docente es permanente con todos aquellos alumnos que quieren estar acá con nosotros. Doctor, también sé de estar a cargo de una de las universidades más prestigiosas, reconocida en todo el mundo, pero por sobre todo la formación en valores, no solo de grandes profesionales, sino también de personas humanas y los valores. ¿Cómo es este desafío para llevarlo adelante? Es un desafío muy grande y una responsabilidad muy grande en un mundo que atravesó una pandemia y que nosotros pensábamos, imaginábamos que después de la pandemia el hombre iba a ser más humano, el hombre iba a ser distinto, y nos encontramos que después de la pandemia el hombre termina en una guerra, el hombre termina desarrollando su egoísmo, el hombre se olvida del otro ser viviente. Así que transmitir valores es muy importante para nuestra universidad. Nosotros decimos que no nos interesa formar profesionales que sean los gerentes generales o los CEOs de las empresas, nos interesa formar seres humanos virtuosos, cargados de saberes y cargados de valores que hacen a la sabiduría. Podrá luego acceder a un cargo de conducción en el ámbito público o en el ámbito privado, pero no es el anhelo número uno de nuestra universidad. El anhelo número uno es formar buenas personas, que son aquellas que trascienden, aquellas que van más allá de un cargo o de una posición, ¿no? Entonces, esto no es muy fácil, después de haber transitado la pandemia y después de encontrarnos en medio de una posible tercera guerra mundial, que nos duele muchísimo, la verdad. Nosotros creíamos que el hombre, el ser humano, había empezado a entender la necesidad de la salud bio, psicosocial y espiritual del prójimo. Había el ser humano aprendido a la importancia del bienestar del otro, porque el bienestar del otro es nuestro bienestar, la salud del otro es nuestra salud. La felicidad del otro es nuestra felicidad. Y parecería que esto no ha sido comprendido, ¿no? Y que hemos terminado, estamos en las últimas etapas de la pandemia, con los mismos desvíos y con los mismos antivalores, nada más que ahora ocultos detrás de un barbijo. El barbijo lo único que está haciendo es esconder nuestras debilidades, lamentablemente. Entonces, formar en valores a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros alumnos, es una tarea fundamental que excede a lo técnico y excede al aula. Por eso digo que en Internet uno puede encontrar de todo. Internet tiene todo, tiene lo bueno y tiene lo malo, tiene un montón de spam de información, pero con eso no alcanza. Hace falta que el maestro, el docente, le explique al alumno qué está bien y qué está mal, o sea, que le agregue valor a las cosas. Si uno quisiera buscar en Internet cómo construir una bomba Molotov, seguramente va a encontrar la fórmula exacta de cómo construir una bomba Molotov.
y también le va a explicar cómo arrojarle, cómo tirarle y cómo hacer daño. Y esto lo vemos todos los días, ¿está? Pero no le explica el valor de esto, no le explica el dolor que puede generar esto. Y eso se lo explica el docente. Por eso el alumno con la computadora sola no alcanza. También y el docente tampoco alcanza que le transmita lo mismo que dice la computadora, los mismos saberes. El alumno lo encuentra ahí. El docente nuevo, el neodocente, tiene que trabajar con nuevas técnicas pedagógicas sobre los neoalumnos que vienen informatizados, cargados de información, pero sin valores. Este desafío que usted nombra también incluye a los protagonistas también, que son los docentes, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde la universidad para que los docentes puedan llevar esto también a los alumnos? Yo siempre digo que un médico puede ser muy buen médico, pero no necesariamente un buen docente. Un abogado puede ser muy buen abogado, pero no necesariamente un buen docente abogado. El docente, igual que el profesional, necesita formarse. Por eso nuestra universidad, desde antes de la pandemia, había empezado un proceso de formación docente dentro de su claustro. Y incorporamos 4 materias obligatorias para alcanzar el rango de profesor titular. Yo no sé si hay muchas universidades privadas, lo desconozco, creo que ninguna en Argentina, en donde existe una carrera docente obligatoria para poder crecer en el desarrollo curricular y en los cargos, ¿no? Y esta carrera docente incluye 4 materias, cada una de un cuatrimestre. Una materia es entornos virtuales de aprendizaje, para que el docente conozca estas nuevas técnicas. Otra materia es pedagogía y didáctica, que es fundamental para el docente. Una tercera materia es liderazgo, motivación y comunicación, porque tiene que liderar el aula y comunicar a estos nuevos alumnos. Y una cuarta materia es filosofía y teología, que hacen a la esencia de nuestra universidad y es en las cuales se transmiten los valores a los docentes, se forman los docentes para que estos docentes luego lo retransmitan a los alumnos. Así que la formación docente es algo que nos interesa fuertemente desde antes de la pandemia y han transitado la carrera docente durante este tiempo, durante el tiempo en que yo estoy a cargo del rectorado, más de 800 docentes que han completado esta carrera docente. Y le hemos incorporado luego otras materias que se van agregando en el tiempo, como aquellas que hacen a la oratoria, en donde el docente tiene que tener la capacidad de poder interactuar, dialogar y demás, ¿no? O sea, un conjunto de nuevas materias que le estamos incorporando a las 4 tradicionales que les mencioné, ¿no? Rector. También estamos nosotros desarrollando un proceso de evaluación docente, que no hay tampoco muchas instituciones que evalúe integralmente a sus docentes. Evaluados a través de la opinión de los alumnos, evaluados a través de los pares y evaluados a través de los directivos, ¿no? Bueno, esto es más o menos cómo trabajamos con nuestros docentes. Rector, para cerrar, ¿cuáles son las expectativas que tiene de esta gran universidad y sobre el trabajo para este año? Bueno, nosotros estamos muy contentos. En realidad han comenzado las clases, como dijimos, las clases con componente presencial, donde se siente ese calor humano, donde se transmite ese calor humano, ¿no? Y la cantidad de alumnos matriculados se mantiene en los mismos niveles históricos. Eso también nos pone muy contentos. Las expectativas en un mundo cambiante, difícil, en un mundo conflictivo, yo creo que los ejes pasan por la innovación, es un mundo muy cambiante y la posibilidad de perdurar en el tiempo es la capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces la universidad del futuro es aquella universidad que innova permanentemente, aquella universidad que tiene como centro de la escena al alumno, el alumno como el sol del sistema planetario, por así decir, ¿no? La formación y capacitación de los docentes y el no abandonar nunca los valores, independientemente de la modalidad pedagógica, ya sea virtual, presencial o híbrida. Creo que esos 4 elementos nos garantizarían un futuro de éxito en lo que hace a la educación de las universidades católicas. Muchísimas gracias, rector, por estar aquí presente en Claves y ojalá sea un gran año lectivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por esta conducta y este programa que vienen sosteniendo en el tiempo, a pesar de la pandemia, como decía yo al principio.
Muchísimas gracias, rector, y seguimos ahora sí con más claves.